Esto es realmente una versión de la Revolución Francesa. A partir de Colón entra, que sería el primer capítulo. Realmente ahora lo que en este segundo capítulo que se vive, que es la supervivencia en Francia, la supervivencia, pues, bueno, por la alta subida de impuestos. Ahora lo que están discutiendo es, bueno, de lo de las pensiones, si las pensiones las rebajan o no. Y bueno, y las personas que a las que les corresponde la pensión, bueno, están pensando en ello, ¿no? En la pensión, y esto es son conversaciones frecuentes en la calle. Realmente, y el último capítulo de esta versión de la Revolución Francesa sería cuando Hollande salga del poder, realmente, y desaparezca el Partido Socialista, porque el Partido Socialista realmente no ha dado ningún fruto, ni con François Mitterrand, ni con Hollande, realmente. Hablar claro, yo sé que compromete, pero no hay otro camino, hay que hablar claro. Realmente, en este tiempo, aquí en Francia, hay que revestirse del espíritu de nuestro Señor Jesucristo y del espíritu de Juana de Arco, que es la santa francesa. Porque realmente con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo conseguimos fuerza, coraje, voluntad, destreza. Y con el de Juana de Arco también, porque Juana de Arco defendió mucho a Francia. Por eso yo les digo, les recomiendo a Marine Le Pen, que tiene el espíritu de Juana de Arco, para salvar a Francia. Porque son franceses, los franceses quieren salvar a Francia. Y lo van a conseguir. Marine Le Pen. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Y no se agreguen a esta falsa revolución francesa. La revolución francesa primera, esa de 1789, lo único que trajo fueron muertos. Y fue la base de la izquierda, pero muertos. No han conseguido más nada, sino solamente muertos y desgracia. Si queréis buscar a Blas aquí en persona, buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez en google.youtube.com, agregando Marine Le Pen, a Carlos Alberto Acosta Suárez por separado, agregando Marine Le Pen, agregando Hollande, agregando Defensa de la Iglesia Católica, agregando Evangelios, agregando contra el terrorismo, agregando otro intento, agregando premio en Francia, premio en Venezuela, Universidad Complutense de Madrid, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Francia, agregando embajadas. Inicio en el periodismo y periodismo para ese positivo.